comenzamos entonces con la segunda parte, donde vamos a hablar entre nosotros, ¿sí? Así que un momento de mucho crecimiento y posibilidad de entablar diálogos directos con algún artista que nos interese, ¿sí? Bien, les dije entonces que íbamos a respetar el orden del Excel. No sé si por ahí está Ana. Ana Balcázar, artista peruana que se conectó desde Estados Unidos. Hola. Perfecto. Hola, Ana. Bueno, empezamos entonces contigo esta segunda instancia de diálogo. Te quiero preguntar básicamente si quieres hacerle un comentario o una pregunta puntual a algún artista Ofelia, ¿sí? Presente en esta reunión. Claro que sí. Bueno, ante todo, hace un rato me presenté un poco alborotada porque había tenido una mañana un poco movida. Yo estoy 2 horas antes que ustedes. Y bueno, todos han enunciado comentarios tan lindos, tan interesantes sobre su obra, pero en especial, la verdad es que estoy muy interesada en la obra de Renato, porque he expuesto con él varias veces en colectiva, ahorita no me acuerdo los nombres, hemos participado en Lima, Perú, y también creo que en el extranjero, no sé, en distintas colectivas de pintores peruanos, e incluso creo que en figuración, en el centro Parra de Riego. Y justamente hablé del estilo porque quería hablar algo sobre su obra, pero después me fui del tema y todos han querido hablar del estilo y me pareció muy interesante ese como tema, ¿no? Para conversar entre los artistas. Y en realidad justo estaba hablando del tema del estilo porque yo siempre siento que estoy ahí como navegando, pero en él siento el estilo bien contundente, ¿ya? Y eso me parece muy, muy apasionante de cuando veo su obra, que es muy intensa, ¿no? Es expresiva, pero yo quería como preguntarle en qué momento de su proceso, no sé si en su niñez, en su adolescencia, en qué momento de su proceso de empezar a pintar, empezó a salir esos temas y cómo se consolidaron. Seguramente van a ir evolucionando y consolidándose a través de los años, las décadas y tu desarrollo artístico, Renato, pero me parece bien interesante entender un poco cómo tú tomas y surgió en ti esto, porque yo sí veo un estilo bien, bien fuerte, ¿no?, en tu obra. Perfecto, sí, Renato, te escuchamos. Gracias ahí, ¿sí? 2 minutitos. Sí, claro, sí, claro, sí, sí he visto la obra, sí, es más, sí recuerdo esas exposiciones con Ana hace años, ¿no? 2010, por ahí, ¿no? Entonces, y aparte sí he seguido su trabajo, sí lo he visto, ¿no? Particularmente conmigo, yo creo que cuando, no sé, digamos que cuando tenía 14, 15 años, tenía una predilección por dibujar o pintar, ¿no? Y bueno, conforme pasó el tiempo, digamos que yo no tenía mucho que, o sea, no encontraba qué decir o cómo decirlo, ¿no? Por eso es que chapé la música porque me pareció la forma más directa, ¿no? Y de repente ya cuando he comenzado, digamos que hace, no sé, 25 años, digamos, no sé, un día comencé a entenderme yo como persona, o sea, por lo que era y comenzó simplemente a salir estas cosas, ¿no? Estas representaciones que yo hago. Y creo que tenía que suceder así, ¿no? O sea, probablemente entre mis 15 y 25 años simplemente no tenía nada que decir porque no había vivido lo suficiente, ¿no? Pero entre los 25 y 35 que tengo ahora, sí, creo que me han pasado muchas cosas, que gracias a esas cosas es que yo puedo ahora a narrar una historia sobre lo que he vivido, ¿no? Entonces, muchas cosas, muchos de los personajes que yo hago ahorita, yo siento que han sido también por un error, ¿no? Porque yo no me considero un dibujante muy técnico, ni un pintor, ni un colorista muy capaz, ¿no?, muy fuerte. Pero con las pocas herramientas que tengo, he podido resolver. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los ojos siempre los dibujo así? Porque en un principio yo no me salían dibujar ojos, ¿no? Y para mí resolverlo era simplemente hacer una bola negra y poner un punto, ¿no? Y tomé esa característica para la obra, ¿no? Entonces todo ha ido apareciendo y apareciendo. Y me imagino que de aquí a 20 años, cuando tenga 50, voy a pintar de otra manera, ¿no? Pero hoy por hoy yo me siento contento con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque creo que es mi representación tal cual.
Gracias a los dos. Súper interesante el primer cruce. Seguimos con Adriana Villagra, artista Ofelia de ya de distintos ejemplares, ¿sí? Desde Paraguay. Bueno, muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Daniel Kaplan cuando habló de tener, no tener más proyectos que el presente. Me cautivó esa frase, esa reflexión de él, porque yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento nos obliga a estar más presente que nunca. Y de repente los artistas que tendemos a ser excesivamente mentales, algunos más que otros, nuestra mente a veces nos lleva mucho al pasado, nos lleva mucho al futuro, y por culpa de estar en ese movimiento mental constante, nos perdemos el disfrute del presente y el disfrute de lo que significa ese proceso creativo, que a mí también me está pasando eso, por eso me conecté mucho con esa frase. Entonces yo a él le pediría que amplíe un poco más cómo está viviendo él este periodo de intensa conexión con el presente en su proceso creativo. Está sin volumen, Dani. Ahí va. Qué lindo este momento, Adriana, porque de todo lo que se dijo, a mí también me quedó la resonancia contigo, de lo que tú estabas planteando, de alguna manera. Creo que había una afinidad ahí linda. Yo estoy... para mí lo que tiene que ver mucho es el tema de la motivación. ¿Qué pasa cuando uno desarticula todo lo que ya sobre lo que construyó, la personalidad, la reputación, el sobrevivir y todas esas cosas? ¿Y qué pasa cuando uno permite este proceso de deconstrucción? Y decir, bueno, vamos a poner todo en un lugar relativo, para ver realmente si el tiempo que nos queda de ahora en más por vivir en plenitud, en nuestras posibilidades, lo queremos, es el momento de ajustar nuestra dirección hacia dónde queremos ir, cómo aprovechar ese tiempo. Y para mí el tema de la motivación fue desarticular todo lo que conocía para ver dónde estaba la motivación nuevamente. Y al comienzo te da miedo porque decís, bueno, pero me quiero quedar con un poquito de esto o de aquello. Y hace falta incluso dejar de hacer en un momento para permitir que ese momento... cuando llegue de verdad ese momento cuando llega. Y para mí fue una evidencia cuando llegó el momento en la naturaleza. Fue como que la naturaleza, vivir en un contorno urbano y llegar a la naturaleza y sentirla con todo su esplendor, todo su colorido, fue 10 segundos, fue una señal clarísima. Eso, Adriana. Quedemos en diálogo, porque esto no se define en 30 segundos. Cuando quieras, contactamos por Instagram y charlamos. Seguro que sí. La idea es que es eso, ¿no? Generar comunidad, así que me encanta esta posibilidad de que interactúen de forma directa, compartiéndolo con todos nosotros, ¿sí? Y Dani, seguís vos ahora, ¿sí? Es tu oportunidad para hacerle un comentario o hacerle una pregunta específica a alguno de los colegas presentes. Y continuamos con esto, Adriana, porque realmente creo que estamos... y tomo un poco lo que decía recién, soy malísimo para los nombres, pero este chico desde Perú... Renato, que es totalmente coherente con el momento que a él le toca vivir. En sus 35 años, él dice entre los 25 y los 30, más o menos, que no tenía muy claro
qué era lo que quería hacer. Y tiene que ver con el ciclo astrológico del retorno de Saturno a los, entre los 28 y los 30 años, donde tenemos que todo lo que hemos absorbido, soltarlo de alguna manera, sintetizarlo, para que en el segundo ciclo, que va a ir entre los 28, 30, 56, podamos realmente encauzar nuestro camino con nuestras propias creencias. Pienso un poco por ahí, se lo dejo abierto a los dos, a Renato y a Adriana, porque desde distintas posiciones, cada uno desde su edad, estamos viviendo procesos que tienen que ver con nuestra edad, el ciclo de, lo, de las edades también. Buenísimo, entonces en un minuto Adri y en un minuto Renato. Bueno, te contesto yo primero entonces. Y sí, para mí tiene que ver un poco con ese tema que estás diciendo de la edad que nos toca transitar. En mi caso, por ejemplo, es como un retorno a las bases. Por eso justamente retomé el estudio del dibujo académico, que me está sirviendo para revisar mis bases en cuanto al oficio, pero también me sirve como una especie de higiene mental y como una depuración mental también, porque el hecho de hacer un dibujo así académico, siguiendo un método, es como que me permite a mí autoanalizarme, autoconocerme y, bueno, de repente ir redescubriéndome. Y a través de eso es como que me conecté con mucha intensidad de vuelta con el dibujo, que es algo así como mi primer amor de toda la vida, porque es lo que hice desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Y en ese sentido para mí tiene que ver con eso, con una reconexión a las bases que al mismo tiempo para mí se convierte como en un encuentro con mi esencia y con mi ser. Yo te deseo que lo continúes haciendo con alegría, además. Bueno, a mí, yo creo que también me uno a lo que menciona Adriana, lo que mencionas tú, Daniel. Y también algo que rescato es que yo he aprendido con la pintura, con el material en sí, con el óleo, que es mi predilecto, a tener mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, porque uno espera y espera hasta que seque y lo miras y lo miras. Entonces, más es el tiempo que estás mirando a que realidad terminar, ¿no? A veces el acto de terminar un cuadro te puede tomar 3 horas y yo estaba un mes mirando a ver qué hago, qué, la contemplación, ¿no? Y gracias a esa paciencia es que yo acepto que, como te decía, ¿no? Yo ahorita a mi edad pinto así y soy así, ¿no? Entonces, no me apuro, no busco, digamos, meterme en otras corrientes o en otros aspectos, que, o sea, simplemente por buscar notoriedad o querer sobresalir, ¿no? O sea, el proceso a veces es lento, ¿no? A algunos les toca el éxito muy jóvenes y las galerías están ahí, a otros demora un poco más, otros ni siquiera lo sucede, pero simplemente el hecho de expresar algo, ¿no? De ir conociéndote a mí mismo. A ti mismo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? A mí, como te digo, la pintura, yo le debo a la pintura mucha paciencia y mucho aprendizaje personal. Personal, ¿no? Luego ya la obra, cuando aparece y ya la gente comienza a decir esto es, este es este estilo, esto es así, o sea, creo que ya, yo siento que eso lo dejo ahí al criterio de las demás, ¿no? Simplemente hago y trato de hacer todo lo que pueda hacer. Tampoco es que viva con un pincel en la mano, ¿no? Hay temporadas que simplemente no hago nada, ¿no? Como me ha pasado en estos 2 años de pandemia, ¿no? Yo venía de hacer una muestra. Sí, venía de hacer una muestra y estaba cansado y decidí no hacer nada. Y simplemente esos 2 años me los tiré sin hacer nada. Ahora recién estoy retomando de nuevo las actividades. Gracias. Hermoso ahí esa triada que se generó. Gonzalo Poblete, ahí desde Chile. ¿Alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta para hacerle a algún colega? Te escuchamos. A ver si agarro bien el micrófono esta vez. Sí, mira, aprovechando, estaba hablando Renato, porque me interesó mucho. Yo te escucho con mucha dificultad, Gonzalo. Trata de hablar lo más fuerte posible y que el micrófono esté muy cerca de tu boca, por favor.
¿Estás con el micrófono? Sí, parece que se cayó la señal. Y bueno, estoy interesado también en poder conversar con Renato. Perfecto. Sobre, ¿cuál es la pregunta? Primero, me interesa saber qué se siente frente a un trabajo así grotesco que funciona desde el inconsciente y sobre la espontaneidad de su obra. Me gustaría que pueda comentar. Gracias. Justo yo también quería hacerle una pregunta al maestro por Olete, por ser o sea, tener tanto tiempo en el trabajo, en lo pictórico. Bueno, le respondo, ¿no? Para mí, mi principal estímulo cuando presento un trabajo o algo es como crear esa sensación de repulsión en la gente, ¿no? O sea, como una anécdota que tuve hace un tiempo fue que tenía un dibujo muy, muy, muy violento, que lo tengo tatuado acá, que es un niño desmembrado, y se acerca una persona y me dice, me parece increíble, está genial, pero jamás tendría un cuadro así en mi casa, no podría, porque siento que me perturba, o sea, no lo podría hacer, aprecio tu trabajo, pero no te compraría obra, ¿no? Y para mí eso fue un logro, ¿no? O sea, logré sacarlo de su zona de confort y llevarlo a otro nivel donde simplemente no le gusta la obra, le perturba, ¿no? Está ahí. O sea, eso a mí me llena, aunque prácticamente es un fracaso comercial, pues, porque si no vendo no funciona nada, pero me motiva ahora, a mi edad, a mí me motiva bastante eso, ¿no? Lograr sacar a la gente de su estado, de su cubo, ¿no? Sino hacerlo pensar otras cosas, ¿sí? Ya sea repulsivamente o grotescamente, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarle al maestro Poblete, ¿cómo hace un artista que ha vivido tantas épocas ahora con la...? ¿Podemos esperar cuando te toque la ronda? Creo que está respondida, creo que respondió la inquietud de Gonzalo, ¿sí? Claro. Buenísimo, genial. Está solicitado, Renato, sos como la estrella del momento. Qué vergüenza. Bueno, vamos a continuar entonces con Graciela, ¿sí? Graciela Arce, ¿sí? Continuamos entonces con la segunda parte de este bellísimo evento Ofelia, empezando el año 2022, terminando el mes de enero. Muchos artistas reunidos hoy y conociendo a muchos de los artistas de El Último Ejemplar, el número 14. Graciela, es tu momento, por favor, una pregunta puntual para algún colega. Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Me salí? ¿Qué hice? ¿Me están escuchando? Sí. Bien. No sé por qué estoy viendo... ¿Alguien está compartiendo pantalla? No, yo toqué algo, me parece. Sí, estamos viendo tu computadora. Estamos viendo tu compu, Graciela. Para. Está comparando. ¿Qué hago ahora? ¿Escape? Bien. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, bueno, ahora sí. Yo en realidad quería hacer dos preguntas. Una a Renato, porque pobre, sí, lo... Y también a Adriana, lo voy a hacer breve. Adriana, quería saber, ella dijo que daba charlas, no sé si lo hacía en momento de pandemia, si las hacía virtual o si después presencial las daba en su taller y de qué se trataban esas charlas. Ya, obvio que de arte, pero cómo dirigidas a quién hacía las convocatorias de las charlas. Y a Renato, no sé si después puede tener otra vez oportunidad de hablar, pero ¿cómo hace para manejar esto de buscar la provocación con su obra? Me parece tremenda, increíble, me encanta. Que es verdad eso que provoca ese replanteo en el espectador,
y que le digan, me encanta, me gusta, me moviliza, pero no compraría la obra. ¿Cómo hace para manejar, hacer un equilibrio ahí y ingeniarse para poder vender su obra? ¿Cómo hace para adaptar eso? Porque, bueno, hablando del estilo, que él lo tiene, a veces tiene que renunciar a comercializarla. Entonces, bueno, eso, ¿cómo lo resuelve? Perfecto, buenísimo. En un minutito, poco menos, Adri, porfi, y Renato. Adri, si querés empezar. Sí, empiezo yo. Bueno, Graciela, el tema de las perlas es algo que estoy iniciando este año en realidad, y fue a raíz de todo este trabajo de introspección que hice durante la pandemia, donde me fui muy para adentro, que ahora siento la necesidad de ir para afuera. Y acabo de inaugurar una primera charla en un taller de arte de una profesora acá en Asunción, fue en forma presencial. También creo que quedó en el Instagram Live del taller. Y básicamente en este caso el tema versó en hablar de lo que significa, lo que es el realismo simbólico, que es como yo denomino lo que es mi lenguaje artístico, ¿verdad? Pude un poco hacer un recorrido así por algunas obras, explicar un poco del proceso creativo. Y bueno, en mis charlas de repente estoy tratando de enfocarlas no tanto en algo que sea como una cuestión muy técnica, sino también me interesa mucho trabajar el tema de la parte motivacional, ¿verdad? Que entregar una cuestión así de compartir arte, pero también hablar de unas de las cuestiones que van mucho más allá de la técnica y entre otras cosas, un poco trabajar también las cuestiones internas también dentro del proceso creativo, que es como yo vivo, ¿verdad? Mi trabajo personal, ¿verdad? Que es un trabajo de autoconocimiento lo que yo hago principalmente a través de la pintura. 5 segundos. Y eso sería básicamente el tema de las charlas. Perfecto, si hay Gracias. Más información, usemos el chat, ¿sí? Y si hay otras personas que quieren por ahí dar información concreta acerca de actividades, en el chat. Renato. Sí, mire, yo siento que conecto más con un público joven, con chicos de 20 para abajo, de 30 para abajo. Pero el tema comercial, ya siendo específico, es que muchas veces esta gente joven no tiene el poder adquisitivo para tener una obra original. Entonces ahí entra un poco lo que mencionaba de la publicidad y eso, porque me da una herramienta para digitalizar los trabajos y de repente hacer stickers, impresiones, cosas que tengan que ver con un formato más accesible para comprarlo. Entonces, por ejemplo, no este cuadro de acá, un chico de 20 años de repente no lo puede pagar, pero puede pagar una reproducción digital pequeña. Entonces de esa forma trato de encontrar como que el recurseo de alguna para vender las piezas, ¿no? Pero personalmente yo trato de ser lo más auténtico posible, ¿no? Y si no se puede vender, no se puede vender, ya está, pero está pintada ahí, existió, ¿no? Está en su momento, ¿no? La obra ya, una vez que sale, ya es independiente, ¿no? Entonces, ya aparecerá por ahí, como me dijeron varias veces, ya siempre hay un loco por ahí que dando vueltas que le gusta tu obra y te la va a comprar, ¿no? Entonces, por ahora manejo así mi trabajo, ¿no? Trato de llevar reproducciones, digamos, más accesibles, y en la obra original, bueno, la atesoro yo y la trato de mover para ver si se puede ya comercializar un poco, ¿no? Pero trato de cuidarla mucho, ¿no? Tampoco me gusta el tema muy, muy comercial. Y bueno, como tengo la 5 segundos. Como tengo, otras formas de recursearme, de conseguirlo, por ahora vivo tranquilo así, ¿no? Siendo, no traicionándome de alguna forma. Gracias. Gracias. Gracias, Graciela, por por generar, ¿sí? También este cruce con los otros dos colegas. Vamos a continuar entonces con Nancy. Nancy es Pampinato desde Mendoza, Argentina. Pregunta específica, comentario. Es tu momento de entablar un microdiálogo. ¿Ah? Microdiálogos ofelianos. Te escucho, Nancy. Sí, está difícil porque quisiera preguntarle a varios, pero bueno, me voy a centrar en esto que bueno, que vi que como que era un punto común y que vos lo nombraste ahí, Cami, el hecho del vínculo estrecho con la naturaleza
que diferentes artistas lo han tomado desde sus lugares. Y bueno, preguntar por qué o qué piensan que está pasando, que por qué desde distintos lugares nos estamos conectando con la naturaleza. Eso me gustaría hacérselo a todos, pero bueno. Imposible. Elijo a Ana, que vi que tiene su pintura está relacionada. A ver qué me dice. Es su obra. Hola, yo pensé, ahora si todos contestamos no quedamos hasta 3 horas más. No, sí, obvio. Yo también estaba pensando cuando hemos dado vueltas un poco sobre la naturaleza, porque un poco que pensé que incluso el arte abstracto, geométrico, se remite a la naturaleza porque hablamos de la luz, de la sombra, o sea, siempre hay elementos, ¿no?, de la naturaleza reflejados en la obra, pero creo que hay un vuelco hacia lo botánico, ¿no?, como llamarlo también, parte de la naturaleza. Y creo que tiene que ver por nuestros estilos de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de Lima, que es un desierto tan árido, luego de joven ir a la selva, me llamó mucho la atención la naturaleza siempre, pero fue a través del diseño que me acerqué yo a la naturaleza, ¿no? A través de las telas estampadas. El diseño, y eso es muy interesante porque a veces yo me cuestiono, ¿no? O sea, como hago murales también bastante en casas y la gente quiere plantas, ¿no? Y digo, bueno, y también podrían tener plantas de verdad, o algunos tienen plantas de verdad y quieren los murales con más plantas. Entonces, hay una necesidad por esta visualidad de naturaleza, incluso en algo que es tan plano como la pintura, ¿no? Bueno, plano entre comillas, porque en realidad un cuadro es una ventana que te lleva a otro espacio, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta búsqueda de estar cerca a un tipo de ambiente diferente. Creo que el arte es una forma de investigación también, y hemos estado en una época de varios siglos de lo racional y la ciencia, y de pronto la gente quiere regresar a conocimientos ancestrales, ¿no? Quiere hacer arte visionario, quiere regresar a otras tónicas de conocimiento del ser, ¿no? Y creo que la naturaleza es un acercamiento hacia eso, ¿no? Es cierto que muchos lo hacen de forma decorativa, pero incluso de forma decorativa, como yo empezando viendo estas telas, te empiezas a involucrar con el movimiento de la naturaleza. O sea, la geometría, lo que parece que es dividido porque los seres humanos categorizamos todo y dividimos todo en conceptos en nuestra cabeza, en realidad todo está unido, ¿no? E incluso, no sé, Fibonacci, ¿no? Está en la naturaleza, y es geométrico, y es matemático, parece súper abstracto, pero al final siento que todo tiene que ver, ¿no? No me quiero pasar del tiempo. Gracias. Perfecto. Gracias. Vamos a seguir entonces con Graciela Bozoglanian. Graciela, ahí que está de vacaciones, una luz hermosa. Si estás por ahí, Graciela. Seguimos entonces con los cruces, con los diálogos entre artistas. Ofelia, empezando el 2022. Está Graciela, ¿verdad? No la veo. Bien, vamos a seguir. Si se conecta, continúo con ella. Sí, por supuesto. Sigue en la lista en el Excel Jimena Vega, desde Santiago de Chile. Jime, si quieres hacerle un comentario específico a algún colega, es tu momento. Tu micrófono está apagado. Y yo hablaba y no. Ahora sí. No, en resumen, me encantaron todos, me encantó conocerlo. A muchos los había visto en los vivos que se hicieron, en los live que se hicieron con Cami. Pero voy a preguntar una a Luis Lita, de México, que quedé asombrada con su trabajo
doméstico, con el taladro, con los clavos y la cantidad de hilos que utiliza para hacer esas hermosas obras. Quisiera preguntarle a él, cuando él está trabajando, ¿siempre está pensando en ese resultado tan óptimo o siempre aparece esta dificultad que a muchos no aparece? A mí por lo menos, y me imagino que a muchos de ustedes, ¿iré a conseguir lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo en mi cabeza como resultado? Eso siempre yo creo que es una de las cosas cuando uno empieza una obra desde en blanco y empieza a superponer elementos, composición, color, y llega un momento en que dices tú, esto va por buen camino. Eso le quiero preguntar a Luis con su trabajo, que es totalmente distinto a lo que yo por lo menos hago y quizás muchos de ustedes hacen. Y su trabajo espectacular en el hilograma. No, pues muchas gracias, Jimena, los halagos. Pues yo creo que sí, es parte de todo artista, encontrarte ahí con esos momentos que no sabes cómo resolver ahí el cuadro, en lo que es el hilograma, pues en específico de que a veces... los hilos al cruzarlos no te dan el resultado que esperas, entonces tienes que pues a veces armarte ahí de paciencia, tomarte un poquito de respiro. Yo siempre digo a retirarte de la obra para poderla ver con otros ojos, y ver en cómo poder resolver esos problemas ahí que se te están presentando. Sí, son momentos a veces te frustran, que no vayas por dónde, pero siempre yo creo que el tiempo y el respiro te dan ahí la tranquilidad para poder encontrar la forma de hacerlo. Pues yo creo que principalmente eso, poder tener la paciencia, de enfocarte en lo que estás haciendo. Te digo, sí tengo muchos momentos de esos, donde tengo que a veces deshacer lo que ya hice, volver a quitar el hilo y volver a ponerlo para ir viendo, y a veces hasta 3-4 veces hasta que da el resultado que espero. Siempre, como dices, está en mi mente el cómo lo quiero ver, y pero a veces no se logra, y entonces a base de estar intentándolo hasta que nos queda como nosotros lo tenemos planteado ahí. Súper. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a los dos. Muchas gracias. ¿Sí? Sigue Vicente Rojas Ruggeri despidiéndose de su atelier, como nos adelantó, por irse a Concepción. Te escuchamos, Vicente. Estás muteado. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahí sí, perfecto. Ya. Me es interesante escuchar las opiniones de todos. Encuentro que hay una cosa en común, que es el proceso interior, que todo artista siempre lo tiene como consciente. Y voy a hacer una experiencia mía, pues superar los miedos a... que uno mismo se va creando cuando uno va pintando. Si al principio los miedos de trabajar una figura clásica, que esté realista, que no sea realista, que sea figurativa, no sea figurativa, los miedos uno mismo se los va colocando. Y tal como el ejemplo de esto de lograr un buen dibujo, yo creo que el dibujo es tan libre que lo importante es la expresión del dibujo. Puede ser un dibujo hiperrealista, y si no tiene expresión no vale. Entonces, en mi experiencia he visto mucho eso, que
no es seguir las tendencias, ni las modas, ni nada, sino que sencillamente descubrirse a uno mismo. Y ese es como el aporte a todo el grupo, y me alegro mucho que todos en cierta forma sean unos filósofos del arte. Creo que el interior es súper importante porque todos somos distintos y todos expresamos distinto. Eso. Saludos a todos. Bien, gracias Vicente, sí, muchas pero muchas gracias. Sigue Magalí Riera, están todos muteados, siéntose en el minuto que les toque. Magalí Riera desde Argentina, desde Mendoza, te escuchamos, es tu momento para compartir. Bueno, voy a tratar de ser breve porque la verdad estoy fascinada con todos. Juan Champi, me emocionás con tu bandera y con tu transmisión de tu tierra, me parece maravilloso. Yo sé que Adriana y mucha gente también lo comparte. Renato, no te voy a hacer hablar de nuevo, pero en realidad es maravilloso escucharte, y no hago los ojos porque no me sale, y todo tiene un trasfondo que uno le quiere dar, y en realidad pasa eso. Seamos auténticos, no importa, Anita, que te estás muriendo de frío, tu estilo está, tu sonrisa ya me cautivó, o sea, seamos nosotros, no importa qué va más allá, no sé, yo estoy disfrutando eso de todos. Luis divino, el maestro Poblete divino, Vicente dijo que deconstruir la obra, en realidad lo que estoy viendo es que nos deconstruimos nosotros mismos todo el tiempo, por eso la vuelta a la naturaleza que plantea Nancy. Rodrigo, te felicito por tus acuarelas, increíble que en pandemia haya salido todo eso. Y voy a hacer una preguntita breve como para interactuar con otros artistas, que Soledad no ha estado nunca. Lamento no estar viendo tu obra, pero sí mencionaste también esta como queja con el hombre que interviene en la naturaleza. Entonces me gustaría preguntarte si vos notás que tu mensaje es escuchado, o si has logrado algo a través de tu pintura con tu especie de reclamo, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Gracias, Magalí. Mira, yo he escuchado los comentarios. ¿Puede ser un segundito? Porque estoy queriendo reconocer qué ruido del entorno hay, en quién. Por favor, si mutean los micrófonos cuando, para que no haya... Ahí ya no lo escucho más. ¿Ah? Bien, perfecto. Buenísimo. Soles, adelante, por favor, disculpen. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, escuchamos, Sole. Bueno, en principio crear conciencia es la idea, movilizar, hacer preguntas. Si bien la obra es una obra armoniosa, es ciertamente decorativa, se puede estar colgada en un living, pero siempre tiene un trasfondo de incomodar un poco en cuanto a de hacerse preguntas a uno mismo, ¿no? ¿Por qué están estos elementos acá? La crítica siempre es a la falta de cuidado del hombre sobre la naturaleza. Algunas obras son críticas directas, otras son más indirectas, pero siempre el trasfondo viene a ser ese. ¿Qué pasa con la naturaleza y cómo interactuamos desde el lugar que nos toca? ¿Por qué no cuidamos lo que tenemos desde la basura que la he puesto directamente en la obra pegada, hasta, no sé, simbólicamente animales que según la característica de cada uno quiere decir tal o cual cosa, ¿no? Entonces, siempre dejar la temática abierta para que cada uno, el que lo mira, tenga distintas interpretaciones, ¿no? No me gusta cerrar una idea, pero básicamente es eso, es un poco hacer que el que lo mira se cuestione de alguna forma qué lugar ocupa en ese espacio, ¿no? La responsabilidad que le toca a cada uno es crear conciencia, básicamente. Muchas gracias. A vos. Perfecto. Perfecto, genial, hermoso cruce ahí hablando de la naturaleza, ¿no? Como eje temático, en este caso, en la interesantísima propuesta de Soledad La Gruta, del ejemplar número 11. Continúa Rodrigo Martínez Cisternas.
desde Antofagasta, Chile, acuarelista, él, tu momento para compartir diálogo con algún colega presente. Están con los, acuérdense que están con los micrófonos muteados, por favor. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, bueno. Mi pregunta es para Vicente. Quisiera saber, porque lo escuché al inicio, y él decía que trabajaba de repente en este último tiempo mucho con pintar o ir buscando formas no definidas. No figurativas, porque vi algunas de sus obras y quisiera saber en qué momento él siente que ya terminó su obra, en qué momento siente el llamado de decir ya, esto está listo, porque no sé, lo que por ejemplo pintamos de repente más figurativo o más sugerente, como lo hago yo en la acuarela, de cierta manera uno tiene formas definidas y dice ya, hasta acá está, terminé mi pintura. Pero me gustaría saber, Vicente, ¿en qué momento sientes tú que tu pintura ya está finalizada, siendo que no es una forma definida? Eso. ¿Te escuchó? Estás muteado. Sí. Ahí sí. Bueno, cuando yo trabajo, cuando trabajé la abstracción, me di cuenta que realmente la abstracción no existe, que uno siempre ve algo. Pero como me alejé mucho de los esquemas establecidos, al final lo que queda es la intuición. O sea, cuando la obra te gusta, está terminada. Ese ha sido como el proceso, porque como que no te quedan leyes. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Tu proceso interior y el proceso más profundo, si es verdadero, es la intuición. Uno no se puede mentir. Y ese es como el límite. La forma de ver una obra terminada, cuando me gusta. Si no me gusta, no la veo terminada. Uso mucho la intuición. Eso. Saludos. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Seguimos con Sole. Sole la Gruta. ¿Algún comentario? Súper interesante toda la charla. Me parece muy profunda. Y quería preguntarle a Juan Manuel qué hace su realismo. Porque el surrealismo no es algo que encontramos en un objeto, en un bodegón, sino que hay que buscar un poco más interiormente, ¿no? Viene de un inconsciente. Entonces, ¿qué lo inspira? ¿Cómo nace una idea? ¿Cómo agrupa los elementos para poder dar un mensaje? Saludos, Soledad. Me encanta tu trabajo. Gracias, igual para vos, Juan. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, a tu pregunta me dices, ¿por qué me provoca el surrealismo? ¿Qué me provoca integrar esta cosa entre naturaleza, seres humanos, en fin, esas mutaciones, ¿no? Creo que el hecho de que yo soy montañista, a campo, pues por aquí, por allá, y soy de compenetrarme mucho en estas aventuras por meterme por las montañas, y en eso de estar ahí involucrado con la propia naturaleza y mis vivencias, siento porque detrás de las plantas, como ustedes observan acá, están mirando esos ojos, pues no hay bichitos, hay arañas, hay insectos, hay un montón de criaturas que tú presientes que están ahí detrás de esa dimensión. Dimensión que tú a veces ni siquiera te tienes a observar, pero sí que sientes la presencia y la mirada de animales, de criaturas. Entonces, a partir de eso yo me hago la idea de qué cosa es la
lo que está integrado en todo el planeta, ¿no? O sea, todo de energía está siempre vibrando, está siempre conectado. Entonces yo trato un poco de fusionar toda esa parte en formas que trato de involucrarlos, amarrarlos, estructurarlos, ¿no? Entonces de ahí me nace la parte de ser un poco surrealista, pero no me detengo ahí porque yo soy muy, muy curioso en diferentes técnicas. O sea, no me quedo solamente en pintura, también hago, como ustedes ven acá, algo de escultura. Eso que ustedes dicen es surrealismo, por ejemplo, miren acá ustedes, este es un tronco y yo lo ato esto a la unión de cómo es la evolución de ese ser humano que partió como un ente en la naturaleza, como un pez, y después sirvió y se volvió el Homo erectus, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que me inspiró mucho en la naturaleza. Eso básicamente. Y también quería mostrarles algo de estructuras, ¿no? Ahora estoy muy involucrado en trabajar piezas. Me inspiro mucho, pues, esto en la media luna, estoy sacando objetos tridimensionales que a mí me encanta mucho, porque esto yo lo estoy integrando con la propia pintura, llevándolo a la tercera dimensión, porque no solamente quiero que se quede ahí atrapado en un plano, ¿no? Quiero que siempre evolucione, que se interactúe. Y algo que por ahí comentaron, me interesa mucho, que a veces el arte no todos pueden acceder a una pintura, también pueden acceder a otro tipo de objetos, ¿no? Porque finalmente el arte es una estructura, es un objeto. Bueno. Perfecto, buenísimo. Igual continúas vos, de acuerdo a nuestro ex, el Juan Manuel Champi, desde Perú, ¿sí? Hablando no solamente de su pintura, sino también de cómo explora la tridimensionalidad. Juan Manuel, me encantaría que tengas un cruce entonces con alguno de los artistas presentes, alguna pregunta para hacerle a alguien. Me encantó mucho el trabajo de Luis Lira, que trabaja mucho estos filamentos, los hilos, la manera como él interactúa, esos amarres, parece una telaraña, no es un constructor. Yo lo veo como una araña que está ahí armando toda una red. Mi pregunta sería, si ha pensado esta telaraña, estas imágenes que él tranza ahí, llevarlo a escalas mayores, ¿no? Llegamos a ponerlo, digamos, en una calle, en un mural, en un espacio mucho más gigante donde yo me pueda interactuar ahí adentro, ¿no? Dentro de esos hilos, perderme ahí. No sé, ¿qué está explorando más allá, Luis Lira, con esto? Juan Manuel, pues muchas gracias ahí por la pregunta. Sí, la verdad sí he pensado ahí también poder tener la posibilidad de hacerlo a una escala mayor, de hacerlo de alguna forma no solo plano, sino también, como dices tú, hacerlo un poco más tridimensional, más con más volumen, para poder hacer ese que puedas estar tú dentro de él. De hecho, una de las cosas que ahorita que les comentaba con el arte digital, también esa era una de mis inquietudes o algo de lo que quería lograr, poder hacerlo en una realidad virtual, donde la gente ya se puedan poner sus lentes de realidad virtual y a darle zoom a lo que es al cuadro y poder entrar al cuadro, estar dentro de los hilos, viendo cómo va cada hilo para cada lado, cómo está tejido. Era lo que una de las opciones que traigo ahí o del proyecto que quiero hacer de realidad virtual. Entonces, si no tengo la forma a lo mejor de hacerlo en forma pues más grande, ¿verdad? Porque pues ahí ocupo de pues dónde lo puedo hacer, quién pueda financiar eso y todo eso. Entonces, si no lo puedo hacer de esa forma, pues yo creo que a lo mejor lo podría hacer de la forma de realidad virtual. Genial. Genial, Luis. La verdad que admiro tu trabajo y me encanta siempre que podamos siempre reinventarnos, reestructurar las formas, ¿no? Nunca hay que quedarnos solamente con una etapa, sino seguir explorando más técnicas, más ideas, en fin, esta cosa del arte es maravilloso porque es infinito, es cósmico. Pues. Gracias a los dos, Gracias a los dos. Renato, ¿estás por ahí? Sí. ¿Te escuchamos?
Sí, yo quería hacerle, devolverle el honor al maestro Poblete, porque me gusta, he visto, ya conocía su trabajo, ¿no? Justo me topé con la edición número 3 y ya había visto, y siempre me ha gustado el poder que tiene, o sea, la maestría de la pintura a través de los años, ¿no? Yo siempre estoy a favor de que mientras más experiencias de vidas tienes, más capacidad para expresar y para pintar y para hacer lo que aparezca, ¿no? Quería preguntarle cómo hace un pintor desde su trayectoria, ¿no? ¿Cómo hace para hoy en el siglo 2022, con plena pandemia, cómo seguir tomando la motivación, ¿no? ¿Cómo ve las nuevas herramientas digitales, ¿no? Esto mismo, ¿no? El Zoom, el Instagram, ¿cómo ha influido en su trabajo? Que nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Como un pintor ya de muchas décadas y generaciones. Gracias, Renato, por la devolución también. Yo creo que en el arte, desde mi punto inicial, yo lo escucho con dificultad. Tratemos de. A ver, disculpen por este micrófono. Ahí. Yo creo que en mi caso, trabajador de la cultura, que no es reconocido porque es un trabajo informal, donde yo he hecho una búsqueda más bien interna, viaje. Todo el mundo hace turismo y paga aviones y contamina, por eso que voy a Perdón, Gonzalo, es que sé que es sumamente interesante lo que nos puedes aportar, pero yo te escucho con dificultad y sé que los colegas también. Ya. Necesito que el micrófono esté fijo, ¿sí? Que esté pegado, ya. ¿Sí? Ya. Y por favor, si no lo escuchan, me dicen, es importante que aprovechemos este momento, ¿sí? A la altura de la boca, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo como les digo, yo creo que ejercer el oficio, en las artes visuales, en la pintura, en el dibujo, es un acto de resistencia. Varias cosas. O te suicidas en el camino, que ya eso no está de moda. Pero cuando uno hace esos viajes internos y te metes en la sombra, y en la sombra personal, en la sociedad, y te dices, bueno, ¿qué hago? Y estudiando mitología clásica. El micrófono más cerca. Y recorriendo los caminos iniciáticos. Entonces, ahí es donde yo les sugiero a los colegas y a la gente en general que ese viaje interno que uno hace en el acto de la creación, en la folla, ¿sí? Tiene que ver con un acto de transformación. Uno como artista, a mí, yo te digo, mis obras desde muy joven me daban terror. Y tenía tremendo rollo con años que trabajaba. El micrófono. Y tuve que resistir primero a mí mismo, segundo al mercado del arte, porque no me compraba, porque era terrible. Yo lo llevaba a estar. Y yo digo, bueno, tengo que resistir a mí mismo. Entonces, primero, no me compraba. El micrófono. Afirmo la vida. Y te lo digo eso con el lápiz en la mano y el pincel y la pintura en la mano. Y hago esa pregunta. Y viajando al arte. Entonces, ¿por qué el viaje al arte? Yo estudiando mitología clásica leímos al Dante, a los diferentes niveles de escuela de filosofía iniciática. Nos recomendaba. Entonces, bueno, primero reconoce los dioses dentro de ti. Y no lo dibuje porque no hay ilustración ni es panfleto. Y como Tiger. El micrófono, Gonzalo. El carácter. Entonces, tienes que sobrevivir a tu carácter.
estoy hablando desde el pintor existencial, por eso que te digo, Renato, que tú andas en la misma, estamos tanto hermosos, bienvenido. ¿Qué hacemos con esos monos? Bueno, los pintores los sacamos, en mi cartel. Por lo tanto, no me suicido y me dio una obra que para mí es monstruosa, y que voy a entender. Y sobreviviendo, porque las perdidas, robadas, miles, y te y... Vamos cerrando, 10 segundos. Entonces, primero, acto de resistencia en el camino inicial. El viaje misterioso, tú tienes que convertir tu vida en décadas, es tu vida, hasta que se trata de la vida, y se queda la mentalidad de tener la muerte. Entonces, muerte al ego primero, muerte al ego del pintor, del artista, en general, tenemos un ego que nos falta. Entonces, primero, muerte al ego, se humilde. Cerramos, Gonzalo, por favor. Eso, bendiciones y muchas luces, porque siempre hay luz al fondo del túnel. Y esa es la apuesta del viaje misterioso que las artes se ofrece a la humanidad. Por eso que hay que reivindicar, y en Chile que se está escribiendo una nueva constitución, el puesto de los artistas en la sociedad, que sea reconocido y que le empiece a... Remos, por fin. Trabajo. Gracias, Gonzalo, querido. A todos los artistas. Gracias, gracias, gracias. Sí, súper interesante lo que decís, Gonzalo. Lo que necesito es que para próximo encuentro te consigas una vincha, un micrófono para que podamos, no te escuchemos con tanta dificultad, ¿sí? Ya, es importante que tratemos de verificar esas cositas para las reuniones, ¿sí? Se los digo a todos, por supuesto. Según mi lista, cada uno ha podido tener un cruce con otro. ¿Es así? ¿Hay alguien que quedó afuera? Por favor, me lo dicen, ¿eh? ¿Hay alguien que le falta todavía hacer una intervención o preguntarle algo a un colega? Entiendo que no. ¿No? Bueno, buenísimo. Lo que yo les voy a pedir es que todos nos pongamos frente a cámara y que saquemos una hermosa captura de pantalla. Si cada uno lo puede hacer desde... Yo no sé cómo hacer captura de pantalla. Prometo que estoy con computador nuevo. Y así que nada, me encantaría... Ana, gracias por la frase que destacaste de Gonzalo Poblete, ¿sí? Hay que sobrevivir al propio carácter. Uno no se puede mentir. También otra frase que destacó Ana, que compartió en el chat y lo dijo Vicente. ¿Ah? Y también hubo otra frase súper linda. No tener más proyecto que el presente. Sí, lo destacó Adriana y lo dijo Daniel. Así que súper lindo. Muerte al ego, sí, también. Me encantó esa frase. Lo dice Adriana Villagra por el chat. También nos la compartió nuestro querido Gonzalo Poblete, ¿sí? Bueno, eso, saquemos capturas de pantalla. Lo que yo les voy a pedir, por favor, se los pido, ¿sí? Es que quiero tomar una aplicación, se ponen como quieren salir. Ah, sí, es que vos sos re grosa con la tecnología y con todo, Ana, así que por favor, help. ¿Qué les iba a decir? Que por favor que todos, ¿sí? Compartamos historias de este encuentro, ¿ah? Arrobando a Ofelia, puede ser, ¿ah? Así que yo les quiero agradecer muchísimo eso, ¿sí? Ana, ¿qué? ¿Sonreímos? ¿Qué hacemos? Yo tomé varias, pero si quieren ponerse en una posición especial para que se les vea el rostro, o no sé, sí, a ver, cuento hasta uno, para que estén avisados. Dos y tres, ya está. Listo. Bueno, buenísimo. Salimos todos perfectos, ¿o no? Fantásticos. Bueno, pueden, si quieren, abran los micrófonos. ¿Cómo se dice? Estoy cansada, ya digo cualquier cosa. Digo, para que nos despidamos, ¿sí? Me encantó este primer encuentro del año. Se vienen muchos encuentros más. Promedio, un encuentro cada 6 sábados, ¿sí? Se va a venir un talento, Ofelia, con una grosa máxima, así que bueno, ahí también vamos a participar 15, 16, ustedes saben, ¿no? Porque
más es como imposible, se extendería muchísimo. Me parece que salió todo perfecto, lo disfruté un montón, me encanta verlos, aprendí muchísimo, ¿sí? Sobre todo de la segunda parte, en donde los diálogos y los intercambios entre ustedes me parecieron de muchísima profundidad, y eso se los agradezco porque nos gusta eso, ¿no? Que podamos tener una postura crítica frente a lo que hacemos, así que gracias, ¿sí? Si quieren, nada, así. Gracias a ti, Cami. Gracias a todos, un gusto. Gracias. Chao, chicos, chao, Diana. Chao, Nancy. Chao, abrazos a todos, luces e inspiración, ¿sí? Eso necesitamos. Sí, Renato. Gracias. Por favor, no se olviden las historias. Besito. Las historias en Instagram, ¿sí? Ahora, hasta en un pronto. Instante, muchas historias, Cami. Muchas historias, por favor, bombardeo de historias. Posteamos todo. Gracias, Renato, gracias, Rodrigo, gracias a todos los de la Ofelia 14, por favor, sí, que han hecho posible la última revista que nos ha encantado. Así que gracias, ¿eh? Gracias. Compartan historias, por favor, no se olviden. Buen fin de semana, fin de semana, ¿sí? Igual. Buen fin de gracias. Gracias y hasta el próximo evento, ¿sí? Uh-huh. Estén atentos, ¿sí? Bueno. Chao, Juan Manuel. ¿Viste que lo lograste con la computadora? Salió perfecto todo. Ya me estoy poniendo pilas ya, así que en la otra voy a estar. Ya está, ahora tienes que estar en todas. ¿Ah? Lindo, Sole ahí, gracias por sumarte, Jime. Jime, les cuento que está en la próxima, la OFE de Mujeres en marzo. Bien, Jime. Te vamos a ver. Muy bien. Sí, con lo gracias, nuevo ahí Cami. Mostrando. No, muy súper agradecida de ti. Sí, no, por favor, te voy a llamar en un ratito, Jime. Ya. Si conversamos. Dale. Chao, chiquilla, me encantó. Graciela, Nancy, conocerla. Graciela, Nancy, ahí representando a Mendoza. La Sole, me gustó. Su inspiración. La Sole, una genia. Genial. Sí, la verdad que aprendemos de todos y sí. Me encanta. Súper lindo. Esta segunda parte, que es como la más nutritiva. Importante para mí, no sé, no es que la presentación no sea importante, pero digo, la más, esta segunda parte va grabada, así que va a quedar disponible para en el canal de YouTube. Bueno, finalizo, bueno, eso, ¿sí? Buen fin de. Bien, gracias. Gracias, Sole, gracias Graciela, gracias Juan.